Pero hermano, dime que es mentira lo del trabajo en la oficina de la abogada esa. Lo dijiste para desquitarte de León. Ella me ofreció ser su mensajero y yo le dije que sí. ¿Pero por qué? Si la hembrita esa está sospechando que tuviste que ver con el robo. ¿Pero cómo que por qué? Hermano, porque es verdad que quiero cambiar de vida. Además, después de que hablamos, ella quedó completamente convencida de que soy inocente. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál es el problema? Mira, la miré a los ojos, Gregorio. La engañé. Y ella, a cambio, me ofreció trabajo. Soy un desgraciado, ¿no? Sí, un desgraciado idiota. O un genio, como dice León. Ojalá y sea la segunda. Un genio. ¿Un evento usted sola? Sí, lo hago sola hace 10 años. ¿Alguien más la tuvo que ayudar? ¿Algún asistente? ¿Secretaria? No. ¿No? ¿Usted contrató a todo el personal, incluyendo a la gente de seguridad? Bueno, de la seguridad, los meseros y el personal en general se encargó el hotel directamente. ¿Quién hizo la lista de invitados? Yo. Dígame una cosa, señora Dávila. ¿También se encargó usted sola de asegurar las joyas? Sí. Así que ahora que las joyas desaparecieron, usted no tiene que responder por nada. Qué interesante, ¿no? Espérese un momento. ¿Usted está insinuando de que yo tuve algo que ver con el robo? ¿Algo que ver con el robo? No, un momento. Si no tiene nada que ocultar, no tiene por qué preocuparse. ¿Tiene la lista de invitados con usted, señora? Está en la biblioteca. ¿Por aquí? Usted puede esperar aquí, señor. No entiendo por qué tanta hostilidad conmigo. Yo lo único que hago es organizar eventos benéficos para varias fundaciones de la ciudad. Aparte de la lista de invitados, también necesito el nombre completo del gerente del hotel. Ah, y los nombres de las casas de joyería que donaron piezas para la subasta. Estos son los invitados. ¿Está usted segura de que aquí están todos los invitados? Segura. No es posible que alguien haya ido sin invitación. Mire, yo soy muy exigente con las confirmaciones. Cada invitado tenía que avisarme exactamente con quién iba a asistir, detective. ¿Cómo puede estar tan segura de que algún desconocido no entró haciéndose pasar por alguna otra persona? ¿Qué demonios está pasando aquí? Chicos, ¿Ángel está en el fondo? No, no lo hemos visto. ¿Qué pasa entonces? Pues entonces. Un robo de inmensas proporciones fue perpetrado anoche en el Hotel King Louis de Manhattan durante la celebración de un evento a beneficio de la Fundación para la Juventud Latina de Nueva York. La policía investiga los hechos. Pero al parecer los autores del crimen eran ladrones altamente entrenados y profesionales. Anoche. Estamos colaborando con la policía en todo lo que esté a nuestro alcance para dar con la identidad de los criminales. Declaró a la prensa el empresario Martín Acero. En representación de la organizadora del evento, ¿Martín Acero? No puede ser él. Yo entiendo que su investigación es importante, detective. Pero no le voy a permitir que entre a mi casa de esa manera y mucho menos que trate a mi mujer de esa forma. Lo único que estamos haciendo es investigar, señor Dávila. Disculpe, detective... Cardona. Detective Cardona. Soy Martín Acero. Yo represento a la familia en cualquier diligencia que haya que hacer. Se lo dije anoche a su compañero. Así que, por favor, cualquier cosa, entiéndase conmigo. Yo me entiendo con quien yo considere que tenga que entenderme, señor Acero. No solamente estoy investigando el robo de las joyas, sino un intento de homicidio de un oficial de policía, lo cual es una felonía. Un oficial de policía que además es mi padre.
mujer ya le dio toda la información que tenía. Así que por el momento es suficiente, detective. Con permiso. Ok, perfecto. Ya está, listo. ¿Qué te dijo? Nada, hermano. El tipo de la clínica nos va a abrir la puerta de atrás que da al callejón de la basura. Ya sabes, me debe un par de favorcitos. Pero tranquilo, diablo. Todo va a salir bien. Sí, con las ganas que tengo yo de ir a matar a un policía. Hermano, no se trata de ganas. Se trata de que toque ya. A lo mejor al viejo ese le pasa algo, se muere solito sin que le tengamos que hacer nada. Bueno, puede que sí, pero puede que no. Pero no podemos correr el riesgo. Mira, ¿por qué no mejor vamos a tomarnos unas cervezas para relajarnos? No. Diablo, brother, si lo único que tienes que hacer es distraer al de seguridad en lo que yo voy y mando al policía al otro mundo. Es todo. ¿Qué estoy pensando, no? Búscate a otro, conmigo no cuentes, olvídalo. Hermano, no puedes hacerme eso. Yo no fui el idiota que le disparó al Choto, sino tú. Y ahora yo, como siempre, a ayudarte a limpiar tus errores. Si las cosas fueran al revés, yo haría lo mismo por ti, lo sabes bien. Mira, ¿por qué no mejor vamos a tomarnos esas cervezas y vas a ver que así te sientes mejor? Les ruego que por favor disculpen a mi suegro. Ha estado como con problemas de salud, entonces no se siente como con ganas de hablar de nada, de recibir a nadie. Entiendo, mi intención no es molestarlos. Lo que pasa es que es muy importante manejar esta investigación lo más pronto posible. Claro, claro, yo entiendo. Así que su papá fue el detective que salió herido en el enfrentamiento. Sí, así es. ¿Cómo está él? No muy bien. Sigue en coma. Pero no perdemos las esperanzas de que se recupere y así podamos identificar a la persona que lo hirió. Por supuesto. Me imagino lo difícil que debe ser esto para usted. Pero créame, detective, que toda la familia está rezando para que su señor padre se recupere pronto. Lo que no hemos logrado entender es cómo llegaron ustedes en el momento del robo. Nadie sabía qué era lo que estaba pasando ahí. Eso fue gracias a una llamada anónima que recibimos. Aparte de hablar con los invitados, vamos a hablar con los empleados del hotel. Así que es posible que nos surjan más preguntas y tengamos que volver a contactarlos. Claro, por supuesto que sí. Detective, he estado pensando en llamar al hotel y pedir una lista de todos los empleados que estaban trabajando en ese momento ahí. Cuando tenga esa lista, me comunico con ustedes. No, eso no va a ser necesario. Mi compañero y yo nos vamos a hacer cargo de eso personalmente. Y si de veras quiere colaborar, lo mejor es que no interfiera en el curso de esta investigación. Es lo mejor. Claro, claro, detective, por favor. Discúlpeme, lo que usted quiera está bien para mí. Muy bien. Que esté muy bien. Entonces. Muchas gracias. Bien. Hasta luego. Que esté muy bien. Susi, es él. Estoy segura que es él, Susi. No lo puedo creer. Después de tanto tiempo y me lo vengo a encontrar en una nota del periódico. Parece una broma. ¿Pero de qué estás hablando, Teresa? Del robo del hotel en Manhattan. Y lo peor es que estoy segura que lo hizo Ángel. Mira, aquí dice que fue anoche. Y justo anoche Ángel fue a hacer una de sus vueltas. ¿Te acuerdas? Sí, pero nombran a Ángel en el periódico. No, no, la policía no tiene pistas. Entonces, ¿por qué te preocupas? En la nota nombran a Martín Acero. ¿Y eso quién es? ¿Cómo que quién es? El papá de Ángel. Martín Acero.